Good evening. Hi, good evening. Hi, good evening, teacher. Hi, good evening. How are you? Very good, teacher. I am happy, and you? Okay, I'm happy too. How was your day? Good. My day is very good. I good time with my mom. Excellent. Did you celebrate with her? Yesterday, celebrate yesterday, but today is the good time, relax with mom. Nice. It's the most important, right? Yes. What about Carlos Fernando? How was your day, Carlos? Good evening. Good evening. My day is very good. It was very good. Yes. Excellent. What did you do during the day? I visited my grandmother. Yeah. I have a question to you. Yes. Did you give any gift to grandmother? To your grandmother? Yes, yes. Yes. Today or yesterday? Yesterday. Yesterday. Oh, excellent. Yes. Continue. What else? Como para go en pasado, ¿cómo sería? Disculpe, was, ¿verdad? Went. Okay. In a case, puede ser was. I was, yo estuve. O si usted dice yo fui, entonces went. Okay. Y si dice I was, es en pasado, yo estuve. I went to the cinema. Oh. Going to the cinema. Okay, uh-huh. What else? I'm going to the pharmacy. To the pharmacy. Are you sick? Yes, yes. I'm sorry to hear that. It's okay. It's okay. Okay. Thanks a lot for your participation. Hello, good evening. Good evening, Byron. Now, can you tell me Griselda, how was your day, Griselda? Good evening, teacher. Good evening. How are you? I'm fine. And my last day, Mother Days, was wonderful because I went to my sister because she prepared a lunch for her sister, and I ate meat, salad, and rice. After that, I went to the church, and I sang a lot of Christian music. After, and then I come back to my house because my children preparing my dinner. Only that. Excellent. Now, an observation. When you use, for example, if you said on Mother's Day, on Mother's Day, no van a decir the Mother's Day. Van a decir on Mother's Day, el día de la madre. Oh, yeah. Okay, only Mother's Day can be only Mother's Day. Yeah, but when you talk about the weeks, the dates of the week, you can say only on Monday, on Tuesday. It means el lunes, el martes, el miércoles is on. On. Okay, yeah. Teacher. Now, on. Okay. If you talk about the action that you did yesterday, for example, I was watching TV. Okay. If you use was, the verb that the follow verb is with ing. I was trying a new food, for example. Estuve probando una comida nueva. Okay. If I, let me see, okay. If you said, I was cooking, estuve cocinando. I was cooking with my mom. I was cooking, right? Yes. Okay, excellent. Thanks. Now, let me see. Now, Elmer Mauricio, how was your day, Elmer? Hi, teacher. Good evening. Let me see. Just a minute. Es que yo creo que... Oh, sí. Es que fíjense que presioné por accidente algo de aquí y no lo escuchaba. Pero hoy sí. Okay. Okay, thanks. Now, how was your day? For my case, is very, very good, teacher. It was very good, porque estuvo muy bien. It was very good. What else? What did you do this week? This day? What did you do this day? I went to visit my mom and my wife was cooking for her. In the afternoon, we come back the house. In the night, I bought dinner, and we was eating in the same home. Okay, excellent. Thanks a lot. Now, when you talk about in this example, last night, I can say only last night, digamos, anoche. Last night o en la noche pasada. If I talk at night, es en la noche. No, ajá, porque he estado escuchando varias cosas, pero ahí poco a poco les voy a ir retroalimentando, aunque mañana es nuestra última clase. Cuando decimos, digamos, en la noche o por la noche, podemos decir at night. At night. Okay. Si decimos por ejemplo, en la tarde, en la mañana, es in. In the morning, in the afternoon. Yes. Y si decimos en la noche, no es in the, sino que es at night. Okay, teacher, thanks. Yeah. Okay, you're welcome. Now, can you tell me, Iris, how was your day, Iris? Ya contesté, teacher. Yes. With my mom. Yes. And then Rosemary, Samara, how was your day? Good evening, miss. Good evening. Everything was very good at work. Nice. And yesterday he worked. But also come home early, and I was with my mom and dad and my sister. Okay, nice. It was nice your day. Now, Saul, how was your day, Saul? Good evening, teacher. Hi, good evening. How are you? I'm doing great. My day was a little tired because I was starting in the morning, but I think all the day. But I'm okay. Okay, nice. Now what about Sandrita? How was your day? Good evening, teacher. Good evening. My day was relaxed. Was relaxed? Yes. What did you do? Nothing special. I stay at home. Okay. Only do the chores. Okay. Nice. What about Rufino? How was your day? Are you there, Rufino? Are you there? No? Yes, I am here. Okay, how was your day, Rufino? My day was very changing, muy cambiante. The electricity is off in the morning. Ah, okay. My plans change. I have. You change your plans. Yes, I have to go in the city in the Unicentro, or I go to anything else. Algunas cosas tuve que ir a hacer que tenía planeadas para la tarde. Okay, and then change your plans. To cause the electricity, right? Yeah. Okay. Very bad, but I'm happy. Okay. Thanks for your participation. Now, what about Natalie Flores? How was your day, Natalie? Natalie Flores, how was your day? Okay, it was a little bit busy. Busy. Okay, what activities did you do this day? A teacher explained to me a theme I didn't get the first time. And with some friends, I planned how we should shoot a video or an activity. And then all the afternoon I had class. Okay, thanks for your participation. Now, what topic did you remember about yesterday? What was discussing yesterday? Noun phrases relative clause. Yes, noun phrases with what? Noun phrases. Relative clause. And relative clauses. Okay, what did you remember about this topic? What did you remember? Here, noun phrases containing relative clauses. We have two forms, as a subject and as an object. As a subject, this is the formula. Subject plus relative clause plus verb to be plus subject. And here we have the first example. One thing that is this the first. One thing is the subject. Plus, I really miss is the relative clause. Verb to be is. And object is my mom's cooking. Did you remember what is the meaning of relative clauses? Or what is the meaning of noun phrases? ¿Qué es una noun phrase? Did you remember? What is a noun phrase? Here we have a component of a noun phrase. But noun phrase must have a noun on which other modifiers are connected. A noun refers to the name of a person, things, or place. Entonces, podemos decir acá que la noun phrase son frases de sustantivos que las podemos ver tanto como sujeto y también lo podemos ver en el complemento. ¿Ya? Son frases de sustantivos. Eso se refiere a las palabras que trabajan de la misma forma que un sustantivo. Una noun phrase sufre cambios característicos del sustantivo, tanto en el pronombre como en el resto de modificadores. It means that a noun phrase refers to words that work the same way as a noun. A noun phrase features a noun, pronoun, and other modifiers. Acá es prácticamente lo que tenemos que ver es el enfoque y cómo relacionar las cláusulas nominales con las oraciones relativas. Una relative clause es cómo relacionar las palabras o cómo relacionar las oraciones. ¿Y con qué las vamos a relacionar? Con el that y con el who. ¿Ya? Vamos a como a unirlas para que tengan sentido, that or who. Con eso vamos a relacionarlas para que tengan sentido. Now, here we have this example, a formula subject, relative clauses plus verb. Let me show you another example. Okay, here I put another example. Oh, in different space. Let me see. Here. Okay, here we have example, okay, examples. I put others, let me see, just a minute, okay. Here, as a subject, okay, here, as a subject, something that, I love is tasting different types of food. Okay, here, something in this case is a noun. Something is a noun. Es un nombre, right? O un sustantivo. Something, porque de lo que estamos hablando. Something, alguna cosa. Something. Now, the relative clause here is I love. Relative clause is I love. Yeah? I love. Ok, dijimos ayer, ¿verdad? Que también los relative pronouns que hacen que la, que la, que sea posible la relative clause es that y who, ¿verdad? Que son los que tenemos en paréntesis. Ok, eso se me ha olvidado reforzarles. Now, I love sería en este caso la relative clause. La relative clause. El is, what is the meaning of is? Verb to be. Recuerden que dijimos que las relative clauses son aquellas que dan información esencial, ¿verdad? Esencial o adicional sobre una persona o algo que ya se había mencionado antes. Esa es la función de las relative clauses, dar información esencial. Ayer mencionábamos unos ejemplos que si al quitarle, al eliminar una oración o una parte, no tiene sentido, ¿verdad? Les mencionaba que habían dos tipos de relative clauses, ¿recuerdan? Que eran el defining y el no defining, right? Here, this one. Here. Main types of relative clauses. Defining relative clauses, it gives us necessary information so that we understand what they are talking about. The example is, she's the woman who helped me yesterday. If we eliminate this part, the clause, it doesn't sense. No tiene sentido si le quitamos esto, ¿verdad? Solo diría, ella es la mujer, pero ¿la mujer qué? And then, in this case, we need more information. In this sense, she's the woman who helped me yesterday. It is complete. Esta oración está completa con esto, con el who helped me. Si se lo eliminamos, no tendría sentido. ¿Ya? Y and then, defining relative clause is when we give us necessary information to understand the information that we are talking about. Now, non-defining is add additional information about the things or people to which we referred, but is not vital to understand the situation. In this case, I told you yesterday that if we eliminate this part and say, this woman helped me yesterday, it sense, right? It has sense. Tiene sentido si le eliminamos esto, ¿verdad? Solo digo, this woman helped me yesterday. Esa mujer me ayudó ayer. Tiene sentido, ¿verdad? Aquí es, es el no definido, porque podemos eliminarlo y la oración tiene sentido, mientras que en la primera necesitamos información adicional cuando es una relative clause definida, right? Now, in this case, let me complete this exercise, and then. And in this, the first example is something by here. Something is a noun. I love is the relative clause because it's an important information to add. I love is a relative clause. Is the verb. Verb to be. And tasting different types of food is complete. The object. Is the object. Why is the object? Yes. Es el objeto porque es de lo que estamos hablando, ¿verdad que sí? Yes. Yeah, decimos something that I love is tasting different types of food. Yeah, in this case is the object. Now, please, it is important to take a noun this information. In this case, noun phrase comes before the verb to be, in this case. Comes before the verb to be, in this example. Now, as an object, we have this example. Testing different types of food is something that I love. Is the same clothes, but in different position. As an object is when, let me see here, testing. Testing in this case is what? Testing different types of food is the object. Yes, testing different type of food is the object. Is the verb, and something is a noun, and the relative clause is I love. And then when we work as an object, the relative clause is always at the end of the clause. Siempre va al final de la oración como un objeto, y cuando es un sujeto es cuando va al inicio, ¿ya? At the beginning. Now, here we have, let me see. Noun phrase, in this case, is after the verb to be. After, yeah? Yeah. This is the difference. Mm-hmm. After the verb to be. Now, here we have the same exercise, the same example here as an object. My mom's cooking. The verb to be is noun, one thing, and relative clause, I really miss. What happened here? It happened that the relative clause is at the end. At the end. And what happened here? As a subject, the relative clause is at the beginning. Or is? ¿Es antes o después del verbo to be? Is before, right? Before. Yes, is before. Yes, he is before as an object, and as an object is after the verb to be. Okay. Now, did you remember that we did yesterday another exercises? This one? Now, exercise. Imagine you are going to travel to a country you have visited before. Write sentences using the factors and feelings given. They are factors and they are feelings. Then add another sentence explaining your feelings. Esto yo les mencioné ayer que podían hacer por lo menos 3, ¿verdad? ¿Hicieron alguno? O les voy a mostrar acá los que tengo y luego ustedes me dan sus ideas. Here. I use public transportation. Public transportation is something I'd be anxious about. Here, aquí les voy a mencionar así algo importante. La vez pasada les mencioné también la diferencia entre esto, el apóstrofe y la letra D, que se dice igual cuando yo hago, trabajo el had o trabajo el would. Es igual apóstrofe y D, y les di una diferencia, ¿recuerdan? Les di una diferencia de cuándo es had y cuándo es would, ¿verdad? Vaya, pero en este caso acá no es had, sino que sería would. Y el good que es este, mire, para los que no lo recuerdan, is good, miren. Esta es una técnica, vaya, good. El good también lo ponemos así. Ok, el good, ¿qué es esto? ¿Y what is the meaning of good? Esto termina en ría. Digamos, me gustaría, I would like, me gustaría. Todo termina en ría, R-I-A, ¿ya? And then, here is, I'd be anxious about. Public transportation is something I'd be anxious about. ¿Cómo sería aquí? ¿Qué diría aquí? I'd be anxious about. Sería ansioso acerca. Ya, yeah, porque es ser o estar. Estaría ansioso. Ya, yeah. I'd be anxious about. Estaría ansioso. Puede ser de o sobre. About es sobre también. Ya, yeah? And then, public transportation is something I'd be anxious about. I'd be afraid of getting lost. Yeah? Now, number two. The climate is something I'd be curious about. I'd be concerned if I had to suffer extreme temperature. Ayer me dieron estos otros ejemplos, ¿recuerdan? Me dieron otros ejemplos ayer ustedes. Now, number three. The language is something I'd be fascinated by. I'd be very excited about talking to the local people. Now, the food is something I'd be fascinated about. I'd be very enthusiastic for taste new flavors. The money is something I'd be nervous about. I'd be worried about being robbed. This is about the money. Now, I have another. Let me see. Here. Let me see this one. Here. The music is something I'd be uncertain about. What is the meaning of I'd be uncertain about? Uncertain? I'd be uncertain about. No estaría, this one, no estaría segura de. No estaría segura de. The music is something I'd be uncertain about. I'd be curious to know about what kind of music they might have. Another, the people my age is something I'd be uncomfortable with. I'd be uncertain about their behaviors. Another, the teenager is something I'd be enthusiastic about. I'd be very happy about their dynamic attitude. Yeah? Now, who did these exercises yesterday or today? ¿Quién hizo algunos de estos ejercicios? In my case, no teacher, because I was very busy. Ah, okay. All the day. I'm sorry. Yeah, there is no problem. There is no problem. Okay, another. ¿Alguien hizo otros ejercicios de estos? No. Teacher, tell me. I did two exercise. I don't know. Is good? Is they are okay? Uh-huh. Yes. There is no problem. Please tell me one. Okay. Learning to speak English. Learning to speak English is something I absolutely love doing that I working in a call center. I working in a call center. Exactly. Okay. This is the first one. Who is the second one? To you. Como aquí íbamos a hacer dos oraciones, ¿verdad? Según las indicaciones que había. Yes. Yeah. Let me see. Learning to speak English. Let me see. Ah, pero aquí no agarró una de estas, ¿verdad? No. Ok. No. Va, entonces hagámonos agarrando estas. Luego vamos a ver la otra. Ok. ¿Ya? The language. Vamos a eliminar esta. Ok. Okay, invent about this one. Factors and feeling. Learning to speak a new language. Let me see. Okay, o agarramos esto. Mire, the food, esta estructura para que le sea más fácil. Okay. For example, the language. The language. The language is something. I have one there with the language too. Let me see. The language is something. I be fascinated. Is something I'd be fascinated. By. I'd be very excited. Let me see. Here, there is a mistake. The language is something I'd be fascinated by. This is the first one. Exactly. The second. The second. I'd be very excited. I'd be excited about talking to the new language or to the local people can be. Okay, to the local people. Yeah. The language is something I'd be fascinated by. Aquí estamos cumpliendo la función, mire. La función con la regla que ya teníamos anteriormente. The language is something I'd be fascinated by. Yeah. Okay. Now, I'd be excited about the local people. ¿Ya? Aquí tomamos una también de esta, mire, de los feelings. Exactly. De los feelings, ¿ya? Now, can you tell me another? Another volunteer? Tell me. I have a question. Yeah. We can change the I for the he. Instead, the IB, we can use the he. In which one? Por ejemplo, podemos utilizar por ejemplo, la tercera persona en lugar de la primera persona, después del something. Yes, yes, but the most important is this. Vaya, aquí le voy a explicar algo, pero me voy a ir otra vez a la traducción, porque ya con la tercera persona también, pero concuerda más con la primera persona. Ya, aquí mire, ¿ve? Como sujeto, como estamos hablando de mí y de mis gustos, entonces usualmente va a ir con el I, no va con tercera persona, porque estamos hablando de nosotros. Entonces en este caso no podríamos poner una tercera persona, porque dice aquí, como estamos hablando de gustos personales, ya sea como sujeto o como objeto, solamente va a ir con I, ¿ya? Porque está hablando de mis gustos o de mis sentimientos, ¿ya? Okay, teacher, thank you. Okay, you're welcome. Y that's something I've been nervous about, ¿ya? Es solamente de mí, right? Now, let me see another. Let me see, I have another information. Yeah. And then, do you have another with this? ¿Les queda claro esto o no mucho? ¿Tienen duda con esto, con este tema? ¿Y eso o está más claro ahora? Está más claro, teacher. Ok. Y les pregunto porque sí, varios me han comentado que el ejercicio de la plataforma les ha costado mucho con esto, ¿verdad? Por eso que les he explicado un poquito en español, porque hay un ejercicio en la plataforma que ha costado para, principalmente el de ordenar las oraciones, ¿ya? Aquí la técnica es esta, miren, para que no se me confunda. A veces es mejor explicarlo sin la gramática, fíjense, porque es más fácil de hacer los ejercicios y de comprenderlo. Pero en parte sí hay que explicarla también, ¿verdad? Aunque preferiría haberlo explicado de otra forma. Vaya, pero acá usted solamente va a tomar en cuenta esto. Vaya. Si dice usted una cosa que me gustaría o que extrañaría, usted se la puede aprender así como está aquí. Le va a ser más fácil, porque hay muchas estructuras que cambian, que poco a poco van a ir viendo diferentes estructuras. Entonces, a veces eso crea confusión. Y si usted se lo aprende así como aparece en la estructura gramatical de este texto, es mejor. Se lo va a aprender más rápido. Entonces, sería bueno que lo tomen así. Por ejemplo, one thing that I really miss is, ¿ya? Así como está acá. Something that I've been nervous about, así como lo tiene acá. Es mejor aprendérselo así. Vamos a tratar de hacer un ejercicio con esto que les puse. Solo quiero ver si, let me see. Vaya, aquí vamos a tratar de hacer un ejercicio siempre con esto. Vaya, tratemos de hacer uno. Trate de hacer uno en su cuaderno. Siempre llevando la secuencia de lo que tenemos, de la estructura que le di ayer, que es la que les acabo de mencionar. Traten de hacer uno en su cuaderno. Siguiendo la estructura, siguiendo esto. O agarran uno de estos y les pongo en pantalla la gramática para que vean cómo lo pueden poner. Aquí está, miren, esa. Esta es la parte de la gramática. ¿Ya? Les voy a poner aquí, les voy a eliminar esto y les voy a poner... Se lo voy a poner aquí para que les sea más fácil. Let me see. Le voy a poner esta parte. This one. Money is something. I see. Something. I see. Fascinated. Vaya, aquí está, miren. Aquí para que les sea más fácil. Vean los dos. Vean cómo lo pueden crear y aquí está, miren. I be fascinated. Wow. I be fascinated. I be fascinated. For example, with the food también, o the money. La generación del dinero, de la música, o de la comida. O about public transportations, can be. I'm really fascinated by. Teacher, it's okay. Okay, it's okay. You, the climate is something I'd be curious. I'd be interesting about how is the time for the week. Let me see. Repeat. Lo voy a anotar aquí. Repeat, please. The climate is something I'd be curious. Is something I'd be curious. Is be interesting. I'd curious. Is be interesting. No, I'd be. I'd be curious is. No, aquí sería curious about. Curious about. Okay. No. Curious about. Luego, how is the time for the week? I'd be. Interesting. How is the time for the week? How is the time for the week? Or for week? Yes. For week. Okay. For week. Let me see. Vaya, pero traten de seguir la estructura que nos aparece para que les sea más fácil. Vayamos a hacer otro. The climate is something I'd be curious about. I'd be curious about this is okay, the first one. By the second, I'd be interested. No, the second one. No, the second one not. Okay. Vamos a hacer uno aquí, miren. Por ejemplo, tomemos la comida. Okay. The food, right? Is this one, the food. Intentemos con the food. The food. ¿Qué podemos decir de la comida? Is something. The food is something. What? The food is something. Is something fascinating. Aquí tomemos un feeling, miren. The food is something. Recordemos que le podemos poner that, ¿verdad? Is something that. ¿Qué le vamos a poner that? ¿Es algo que? Is that I? What? That I. Is something that I. ¿Qué? I enjoyed fascinated. Enthusiastic, fascinated. Yes, fascinated can be. Fascinated by. By. By what? By. Is. By is. Así como aquí, mira, aquí terminamos hasta aquí. I really miss. En este caso estamos tomando fascinated by. Aquí ya ponemos el verbo is y luego el complemento. Is. Tasty o by it. Tasty. New flavors. O testing. Yeah. New flavors. New flavors. New flavor, ajá, new flavor. Vaya, ¿cómo dice aquí entonces en español? La comida es algo que sería fascinante, vea. Es una cosa que sería. Que sería fascinante para probar nuevos sabores. Ya. Yeah. O que me fascinaría en este caso, como el good termina en ería, ¿verdad? Ah, me fascinaría. Ajá. Que me fascinaría es probar, me fascinaría es probar nuevos sabores. Nuevos sabores, right? ¿Ya? Yeah. ¿Está más claro ahora? Cuando le quedan dudas así con algunos temas, pueden también auxiliarse con inter, oyen, para que no se queden con la duda. Si no tienen tiempecito de preguntar en el día, pues, o después de la clase, si no les quedó algo claro, pueden también auxiliarse con internet para que puedan esclarecer el tema, ¿right? O lo primero que tienen que hacer es entrar a la plataforma, ¿verdad? Ver la clase de la plataforma, luego se auxilia acá y alguna duda, pues estoy para ayudarles. Yeah. Teacher, I can an example yes about the money the money is something something I really fascinated by. Something, I'm going to put that igual, that I really fascinated by. Fascinated by. By the second sentence. Yeah. I'd be. Yeah. I'd be very excited about buying a lot of things. I don't know, it's okay. Buying a lot of things. Ok, vamos a ver. The money is something that I really fascinated by. Estaría fascinada, vamos a ver. I'd be very excited. I'd be very excited. Very excited. Buying a lot of things. Yeah, can be. It's correct. Yeah, can be. It hasn't. Yeah. Okay, you're welcome. Now, I need to pass to other topic. And then, please, if you have any doubt, please let me know after class, right? And I can help you with more exercises with this information. But try to find a lot of examples on the internet or can tell me after. Wow. Aquí solamente recuerden que lo que usted va a tratar de hacer es nada más hacer la relación. Hacer la relación de la oración. ¿Cómo la va a hacer? Con el that, con el who y utilizando el I'd. Que significa haría, ¿verdad? Me gustaría. Primero va el I'd y luego va el verbo. ¿Ya? Y así usted va a crear la oración. Es bueno que lo haga, ya si tiene tiempecito, el día de mañana puede también meterse ahí. Recuerden que mañana tenemos clase, mañana es nuestra última clase. Ok, teacher. Okay. Now, continue with another topic, because I need to cover this topic today, between today and tomorrow. That is expectations. There is a new topic. Expectations. What is the meaning of expectation? Expectativa. I hope something. Yes, I hope something. It's okay. Now, when, let me see, when and if. Okay, it is important to take account this information. When I use with, if, and when I use when. Yeah. We can use, we use if to introduce here. We use if to introduce a possible or unreal situations or condition. Introduce a possible or unreal situation or condition. What is the meaning of unreal? Unreal es algo que no es real, ¿verdad? No real. No existe. Ok. Now, to introduce. Aquí es para presentar una situación posible o no real, o una situación o condición posible o no real. And then you can use if. Now, we use when to refer to the time of a future situation or condition that we are certain of. We use when to refer to the time or a future situation or condition. ¿Qué es? ¿Cuándo vamos a utilizar el when? Yeah. When to refer to the time of a future situation or condition that we are certain of. Yeah. Vamos a utilizarlo cuando nos referimos al tiempo de una situación o condición futura de la que estamos seguros. Entonces vamos a utilizar el when para referirnos al tiempo de una situación o condición futura de la que estamos seguros. Utilizamos el when. ¿Cuándo vamos a utilizar el if? Lo vamos a utilizar para introducir una situación o condición posible o irreal. Introducir una situación o condición posible o irreal, el if. Now, you can use to talk about situation or conditions that are repeated for or predictable. You can use either if or when plus present verb form. Dice que usted lo puede hablar, también puede usarlo para hablar de situaciones o condiciones que son repetitivas. Podemos usar el either, el if o el when, más el verbo en la forma simple, en el presente. This is the first example. You can drive if you are 18 years old. You can drive if. Check this, if. Dice, usted puede que conducir, manejar o conducir. Dice, puedes conducir si tienes 18 años. ¿Ya? You can drive if you are 18 years old. ¿Y qué dice aquí del use? Una situación posible o irreal, dice, ¿verdad? Y aquí es posible o no. Este ejemplo. Yes, it's posible. Es posible porque dice que si tiene 18 años, Puede hacerlo. Yeah. Yeah. You can drive if you are 18 years old. Now, he gets out of breath easily when she's running. Here we have use, or he, let me see, here, use when. When. He gets up of breath easily when she's running. Can you tell me what is the meaning of this sentence? He gets out of breath. Es quedarse sin aliento. Él se queda sin aliento. He gets out of breath. Con facilidad. Él se queda sin aliento con facilidad cuando él está corriendo. O también fácilmente cuando ella está corriendo. Cuando él está corriendo. ¿Ya? When he's running, he gets out of breath easily when he's running. When. ¿Y cuándo utilizamos el when? Para situaciones futuras o condiciones que son reales o no, de la que estamos seguros, ¿verdad? Yeah. Es una de la situación que estamos seguros. Entonces aquí estamos seguros o no. Sí, ¿verdad? Yes. Porque estamos viendo yes. que se le corta la respiración cuando está corriendo. ¿Ya? Sure. Ok. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí y mañana vamos a continuar con este tema, con las expectations. Now, this is important. We don't use when to introduce possible or unreal situation. Dice que no use el when para presentar situaciones posibles o no reales, sino que vamos a entender que es el if, ¿ya? El if. Now, no se les olvide que ahí les mandaron un comunicado que hasta hoy es el último día para presentar los ejercicios de la plataforma. Yes, teacher. Entonces, envíenlos ahora porque hay varios que todavía no lo han hecho. Yes, I finished. ¿Ya? Ya, como mañana terminamos ya este nivel, entonces es necesario que los que no lo han terminado lo hagan para hoy y lo envían, please. Yeah. Okay. And then tomorrow it will be our last class, and I hope for you tomorrow. You amazing night, teacher. Thank you. Okay. Night. Thanks to you. Thank you. Have a good night. Have a good night. God bless you. Bye bye. Bye bye. Bye bye.